Frank, necesito hablar contigo. Me he metido en una historia y no sé cómo salir de esta. ¿Puedo ir a tu casa ahora en un rato o si no mañana por la mañana? Vale, venga, pues voy para allá. ¿Qué ha pasado, tío? Fran, le he matado. Y no he podido evitarlo, ha sido todo tan rápido, me tenía con la soga al cuello. Y he intentado apartarlo de mí, pero cayó en la mesa y se desnucó. Joder, ¿qué vas a hacer, tío? En cuanto hagan unas preguntas por ahí, la poli va a ir a por ti. Lo sé, por eso he recurrido a ti. Eres la única persona que puede ayudarme. Tony, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Fran, por favor. Somos amigos desde siempre. Y no quiero pasarme media vida en la cárcel. Por favor, ayúdame a salir de esta. Claro, tío, te ayudaré. Si la policía viene a preguntarme, nos inventaremos una historia. Pero me tienes que contar todo, hasta el último detalle. Gracias, Fran. Eres todo un amigo. Pues tío, empieza. Voy a tomar nota de todo. Vale, esta tarde estaba terminando de comer cuando... Usted es Francisco García Bastardo, ¿correcto? Así es. ¿Sabe por qué ha sido llamado aquí? Sí, porque ha habido hace unos días un crimen y se está interrogando a la gente del pueblo. Bien, esta conversación está siendo grabada. Dígame, ¿qué hizo usted la tarde-noche del miércoles 17 de diciembre? El miércoles estuve en mi casa con mi amigo Antonio desde las 3:15. Nighttime, when the world is at its rest.